Lo rinchiudiamo di parte, non la mangerei. No, costi 100 euro. No. Io la pizza collana non la faccio. Sei, scusami. Sto mezzo. Pizza pineapple. No, no, assolutamente no. I sapori non possono andare insieme. Bagaboom. Muy buenos días. Oh, ¿ven? ¿Con qué copete? Perfecto. Me desperté. Hoy día vamos a hacer un vídeo muy polémico aquí en Italia, por favor. Aún es de mañana. Muchos italianos no saben lo que les va a estar esperando el día de hoy. Para que entiendan, la pizza con piña es contra la constitución italiana. Espérenme, tengo la constitución italiana. La constitución de la República Italiana. Primera página. ¡Pizza con piña! ¡No! ¡Certo que no! ¡Ma siete pazzi! Y este video también nace después de que tuve un pequeño desencuentro con Nancy sobre la pizza con piña. Nancy es súper fan de la pizza con piña, le encanta, pero por amor hacia mí, muchas veces no la como a mi lado porque me asquea demasiado. Y ya traemos pique con la pizza con piña. Ahora no sé si sea tan exagerado no encontrar pizza hawaiana aquí en Florencia, porque está llena de gente de muchos lugares del mundo y sobre todo... A ver, ¿tú vas a querer ahora una pizza hawaiana o qué? ¿Puedo comer una pizza hawaiana? ¿Sí? Amor, no la vas a encontrar. Nancy cree que va a poder encontrar pizza hawaiana aquí en Florencia. A es ver, imposible. No, no sé, o sea, me puedo imaginar que en algún lugar que sea como más apto para los turistas que vienen, que muchos son de Estados Unidos, tenga esa apertura, puede ser, no lo sé. Pues en esa mera discusión, ella estaba muy convencida de que estando aquí en un lugar tan turístico como Florencia, es imposible no encontrar la pizza con piña. No porque me la quiera embarrar en la cara, simplemente, a ver, estamos en Florencia. Los lugares tienen que hacer dinero. Y si vienen muchos extranjeros que te la piden, pues ¿por qué no la haces? Seguro que la van a hacer. Y yo le digo que no, que es imposible encontrar la pizza con piña en toda Italia. Y a raíz de esto, nace este video. Hasta tengo un poco de miedo de hacer este video, pero no tanto miedo como arreglar todo ese desorden que hice ayer para la cena y la me dio hueva recoger todo, pero es parte de mi función, ya que estando aquí en Florencia ahorita mismo, yo soy el amo de casa, ya que Nancy está desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche en sus clases de arte, y así como ven con el pelo, es realmente así de estresado como me siento yo encargándome de la casa y de nuestra niña. De hecho, ya son las 7, Nancy va a entrar a la clase y Aisha a su escuelita. Buenos días. Amor, ya tienes que ir a la escuela. Ya. Yeah. Oye, muchas gracias. Ay, ¿qué hago? Ahorita ya me peino. Quería agradecer a todos los comentarios que nos hicieron en el video anterior. La verdad, pude aprender mucho y ya estoy preparando comida de más. La estoy congelando para ya no sentirme tan estresado. Vaya, amor, nos vemos. Diviértete. Muchas gracias. Chao. Nancy ya había entrado a una escuela de arte en el pasado aquí en Florencia. Y esta vez está probando con otra escuela. Una escuela bastante popular y se quedó con las ganas de entrar hace 4 años porque no pudimos inscribirla porque las inscripciones te exigían una antelación de como 8 meses. Voy a dejar esto para hacer los pancakes. Y te voy a peinar, ¿ok? Ya, mucho, eso era mucho. Lo vas a hacer muy rápido los chungos, papi. Hot cake, una agüita, mi amor. ¿Quieres este tuyo? ¿Está caliente? Sí. ¿Ya te lo tomaste? No tomes todo el orange juice. Ay, dame, yo también necesito el power del orange juice. ¡No! ¡No me dejaste nada! ¡Tienes todo el power! ¡No! ¡No! ¿Qué me vas a hacer? Tengo un nuevo peinado, mira, lo llamo Double Trouble. Chongo por aquí arriba, el otro mismo chongo por acá, a ver cómo se ve. Double Trouble, ready. Es el lanchecito de Aisha, pancake con melocito. Hoy día no le empaqueté mucho porque en la escuela tienen un evento para conocer a todos los papás y cada quien trae algo de comer. Voy a estar yo presente en la escuela con los demás papis para ya entrar en la comunidad aquí fiorentina. ¿Ve alguien?
cosas van pasando. Buongiorno. Ok, hoy día tenemos esta comida en la escuela. Las 8:30 de la mañana. Y ninguna pizzería va a estar abierta esta hora. Sí, las cafeterías, pero las pizzas apenas así a las 10, 11, 11 de la mañana empiezan a abrir y más relajado. Vamos a esperar a un horario con más frecuencia para iniciar con unas llamadas y luego más al rato pasaremos en persona para interactuar más con las personas y por qué la pizza aquí en Italia es un sacrilegio y no le permiten contaminarla con la piña. La verdad, solo pronunciar piña me causa repudio, yo tampoco puedo. La piña, la pizza, como que el sabor dulce con lo salado. Uf, no. Ok, ahora sí, es una buena hora para llamar a los restaurantes. Vean nada más este ingenio de tres pies que acabo de montar. Primero vamos a llamar. ¡Ay, tengo mucha vergüenza! En muchos lados fuera de Italia, pues en México, en Estados Unidos, la pizza hawaiana, la pizza con piña, es muy, muy, muy popular. Pero aquí no, que en realidad la pizza hawaiana ni siquiera es de Hawái, sino de Canadá, específicamente del sureste de Ontario. Y quien la inventó tampoco tenía ascendencia polinesia, o sea, de las islas de Hawái, por ahí, nada que ver. Tampoco era canadiense y mucho menos italiano. Era griego. Más específicamente, un inmigrante griego en Canadá llamado Sam Panopoulos. La inventó en el año 1960 cuando intentó hacer sin éxito una hamburguesa con piña. Luego el resto es historia, se viralizó toda esta combinación, especialmente en Norteamérica, y desde entonces para los italianos es una pesadilla. Siento que es algo que genéticamente está archivado en nosotros, que cuando vemos la combinación de una piña con una pizza se nos corta el estómago, nos da asco, nos mareamos, nos desmayamos. Hay muchos italianos que se enojan. Sí tengo como mis mañas, por ejemplo, a Nancy a veces sí le gusta la piña en la pizza, pero si estoy comiendo mi pizza al lado de alguien que come una pizza hawaiana, me da asco y no puedo comer ni mi propia pizza. Obvio que en Italia nadie te hace la pizza con piña, o sea, yo creo que aquí no la vamos a encontrar. Vamos a escoger, a ver cómo se ve esta. Se ve mal, ¿eh? Chiro and Sons. Chiro and Sons, buongiorno. Hi, good day. This is Carino Parnino. Yes, sir, hello. Hi, what kind of pizzas do you have, sir? We have many pizza. What do you mean? Pizza Hawaii? No, we don't have this kind of pizza, only the classic pizza. But like, no with pineapple pizzas? Because my wife loves the pineapple. No, I'm sorry, we don't have. Why? Sorry, is there a reason I can find Hawaii pizza here or not? No, I don't understand though. Do you know where I can find with pineapple? No, I understand though. Okay, thank you. Híjole, no sé por qué hablé en italiano. Me da mucha vergüenza, no sé ni por qué hablé en... No sé ni por qué hablé en inglés, la verdad. Hago otras cuantas llamadas, pero la gente se molesta. Hay incluso un video de cámara escondida donde le solían poner piña en una margarita en un delivery service y acababa mal. ¿Qué hago? ¿Faccio? Buena noche. ¡Vamos a salir! 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 Voy a parar un momento este video porque ya es el evento en la escuelita de Aisha donde se van a reunir todos los padres, pero voy a continuar con las llamadas más al rato. Ya conseguí algo de comer para llevar a la escuelita. Lo que voy a llevar. Y ya vamos a comer todos juntos ahí y ya se acabó el día escolar para ella. Y continuaremos investigando acerca la piña y la pizza aquí en Italia. Pizzium Firenze. Ok. Ma mia signora, el quiere pizza con Hawaii. Do you have? No, white pizza we don't make. No, Hawaii, not white. Hawaii. With ananas. We don't make pizza with pineapple. No? No. We don't have pineapple here. Why? Es interesante porque nos encontramos en Florencia, una ciudad muy, 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 muy
muy turística. El país que más visita Florencia es Estados Unidos, con un total de 630.000 personas al año solo esta ciudad. Entonces uno sí se puede imaginar que tal vez son más abiertos por el turismo, en especialmente el turismo de Estados Unidos, a los cuales le gusta la piña, la pizza. ¡Pues no! No hay favores aquí a nadie. La pizza, la piña, chao. Afuera la pueden comer, afuera de Italia. Voy agarrando confianza y perdiendo vergüenza. Pizzerías, vamos, la próxima. 2050 referencia a esta. ¿La pizza? Chao, pronto. ¿Quién? Soy Demis. Voy a verte la pizza hawaiana. ¿Quién sei? Scusami. Demis es mi nombre. Ma te conozco yo. No. Dimmi che vuoi. Tu, ce l'hai la pizza hawaiana, la pizza con l'ananas? No, noi queste cose non le facciamo, si fa le pizze normali. Non posso perdere tempo, io la pizza con l'ananas non la faccio. Ciao, grazie. Santa Croce, super centrico, è dove sta il Duomo. Pronto? Hi, this is Mr. Spence speaking. Just a moment, please. I just wanted to know, do you offer a pizza with pineapple? No, with pineapple, no. Is it possible to make a Hawaiian pizza for a group of people from the United States? How many people? Three people, but when? Tonight. But do you have pineapple, pizza pineapple, Hawaiian pizza? No, absolutely no. Ya, esta es la última y luego ya vamos en persona a entrevistarlos. Do you want to make a reservation for when, tonight? Yes, but first of all, I want to know if you offer the Hawaiian pizza. Like, you know, the one with the pineapple pizzas? Do you have them? No, pineapple pizza, no. We don't make pineapple pizza. Is it possible to make them? No, it's not possible. Why not? Because we don't make pineapple pizza. But it's just buying pineapple. We don't make pineapple pizza. Bye-bye. Me encanta que no lo ofrece, la verdad. Pero, sí se molesta. Sorry, do you have pizza Hawaii? Pizza Hawaii. Take away. No, Hawaii. Pizza Hawaii. No. Pizza with pineapple. No. Like the ananas. Aisha, ven aquí, Aisha. ¿Tú qué piensas de la pizza con piña? La piña encima de la pizza, ¿qué crees? No me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque la pizza con piña, luego con, porque no, si mezclas la pizza con la piña, no la fruta, no me gusta con el pan. Si la mezclas con el pan, no me gusta. El tomate sí es fruta, pero se mezcla con el pan. Como una hamburguesa se mezcla con el pan. Las hamburguesas me gustan. La salsa de tomate en la pizza sí me gusta. Ah, es una buena explicación. Entonces la piña en la hamburguesa tampoco te gusta. No, a mí tampoco. El sabor de la piña, como que es también un poco dulce con el sabor a pan. Bueno, de hecho tampoco me gusta en la hamburguesa. La piña en la hamburguesa, la piña en el, en un pan tostado, la piña en la pizza. ¡No! ¿Te gusta solo la piña? Sí, me gusta. Rompes el camino con Santiago. ¿Estás peregrinando? ¿Quieres el sello del peregrino? Ok, lo voy a sellar. Bueno, puede usted pasar. Bienvenido al refugio de peregrinos en Pamplona. Ok. Es que muchos no me creen que no es posible encontrar una pizza Hawaii en Italia. Casa Liguori, buonasera. Hi, this is Mr. Spence speaking. Sorry? Do you offer the Hawaiian pizza, the pizza with pineapple? No, we don't make pineapple. Pizza. Listo, ya fue mucho tiempo aquí en casa. Vamos a enfrentarlos de tú a tú. No sé cómo va a ser el acercamiento, pero teniendo a Aisha de mi lado, que también va a documentar todo en su nueva camarita. Mi nueva camarita, mira, trae como algo de tele, mira.
Y trae como videojuegos. Pero también solo, pues está un poco más limitado, ¿no? Trae más foto y video, ¿no? Ajá, foto y video. Vamos a investigar más acerca de la pizza con piña. Nos estamos acercando al centro histórico. La torre esa, mira. Ah, vamos ahí. Me acerco más para que la grabes mejor. Amigos, estos son como... Es como algo de long time ago. Que es como un fuente que decían... ¿De dónde eres tú? Soy de Oaxaca y le echaban... Soy de España. Voy a echarte agua caliente. Para que no conquistaran Italia, ¿ok? Ajá, para que no conquistaran Italia. ¿Es bonito o no es bonito, amigos? ¿Quién le estás mandando el video? A los amigos de Monterrey. Tenemos en un grupo de homeschooling donde Aisha está compartiendo su experiencia, entonces, y estimulando a los otros niños del grupo a investigar más acerca de Italia. Para ellos está grabando. Ya entrando aquí de nuevo al casco antiguo de Florencia. Mira, Aisha, aquí tienen un show con los colores de la Fiorentina, Aisha. Ehi ragazzi, scusatemi un momento, una domanda. Sì. Voi la mangiate la pizza con l'ananas? Mai mangiato. No, non la mangerei. No? No. Se ti pagassero così 100 euro? No. No? No. Perché? Perché non mi dà ispirazione. È insolito un frutto su un piatto salato. Ciao ragazzi, come state? Ciao. Una domanda, conoscete la pizza hawaiana? La pizza allora. Con l'ananas? Sì, allora. Purtroppo? Ma la mangi tu qua o cosa? Dove allora, la conosci? Diciamo che ci si schifa l'idea, sì, perché un frutto sulla pizza stona. Se devo dirlo a tutti i messicani, ok, che mangiano la pizza con l'ananas, è impossibile, è una brutalità. Poi anche il sugo dell'ananas fa schifo. Beh, sì, giustamente. No? Non si può mangiare una pizza con sopra l'ananas. Perché? Perché non, i sapori, cioè è una questione di sapori. I sapori non possono andare insieme. È una cosa che proprio non riescano a essere a... Cioè, è come quando due sapori si fondano bene insieme e creano un'esperienza unica. La pizza con l'ananas non può... E non riesce a creare un'esperienza gustativa eccellente. ¿Satisfecha con la clase? Sí, estoy muy contenta. Ya terminé de hacer el trabajo que necesitaba hacer para irme tranquila. Todos mis compañeros se fueron, por eso puedo hablar. Pero eso no es normal. Muchos compañeros se quedan aquí hasta muy tarde. Entonces, por respeto a su trabajo, normalmente no voy a estar hablando. Pero ahorita que se fueron y fui la última. Entonces, aquí estoy. Esto es lo que estamos haciendo. Este es el modelo. Estamos trabajando en eso, todos mis compañeros y yo. Muy contenta de estar aquí, muy feliz. Estoy disfrutando demasiado. Esta experiencia es maravillosa. La escuela me encanta. Vamos viendo cómo me siento. Pero hasta ahora, súper, súper bien. Esto es lo que hice el día de hoy. Para finalizar, con este comencé. ¿Qué se te antoja comer? ¿Pizza? ¿Con piña o sin piña? Con amor. Piña.
encontré ni una pizza con piña, te lo juro. No existe. Ya lo hago nada más para fastidiarte. Bueno, vamos por una pizza y ahí lo vas a comprobar tú mismo también. Yo no quiero una pizza con piña, yo quiero una pizza de pepperoni. Ay, tampoco sí pepperoni sabes, existe aquí, Aisha. Y si uno pide pizza pepperoni, le dan el pimiento morrón. Ah. Ese es el pepperoni aquí. Entonces, ¿qué es un pizza entonces, pepperoni? ¿Cómo la debe de decir? No existe el salametto, como es sola, pizza salame, pero no el salame picante, salame. Con salame. Ciao. Lei vuole una pizza con l'ananas? Con l'ananas no, signore. Non ci rifiutiamo di fare, ma io rifiuto di fare. Cosa pensi tu? Perché no? Perché no? Ma perché come fai a fare una pizza con pomodoro con fare dell'ananas? Cos'è che c'è? Qual è l'elemento che può giuntolare con vendere qualcosa, unificare questo prodotto? Non c'è niente, acido con acido. Non ha senso. Questa è salsiccia con i friarielli, che sono i cimi di rapa. Manzane grigliate con scamorza affumicata. Ok, allora questa anche. Poi una margherita del centro anche. Estamos caminando rumbo a casa para degustar nuestras pizzas y la gente está chocada con Nancy. Están escandalizada porque ella quiere tunear su pizza. A ver cómo estás tuneando tu pizza. ¿Se fue a un supermercado? No, aún no, pero solo mira. Solo tengo esto arriba de la pizza y la gente está chocada de que traigo esto. Tú haz lo que quieras, yo te amo así. Gracias, mi amor. Nada más no lo hagas afuera de la casa. Sí me da risa, había 3-4 personas que pensaron, Madonna, la ananas, la pizza. Ay, qué buena la pizza. Vale, mi amor, tenía razón. Mira qué bien, tenemos pizza, mi esposo me da razón, aleluya, qué día, ¿eh? Bueno, no podría ser tan perfecto porque sí tenemos aquí piña, pero tú comes las piñas. Podemos hacer piña en casa, podemos hacer pizza en piña en casita. Mejor afuera no, ¿eh? Ahí me están observando.